Muy buenas a todos, aquí Kairos está emitiendo desde el Vergel Radiante. Otro capítulo más de Kingdom Hearts, Birth by Sleep. En el anterior episodio nos encontramos con Aqua y Terra. Y ya que estamos, nos cargamos al incidente ese que me recordaba un huevo al primer sin corazón con armadura. Y ahora vamos a hablar con Merlin, que nos dijo que había aquí había algo, no sé. Con el cofre que contiene. Receta de bloqueo. Receta sobre los comandos de bloqueo te permite saber el resultado. Vale. Guay. Habla. El libro está en el atril, junto a la cama. Adelante, échale un vistazo. Vale. Winnie the Pooh, vale. Ya puedes jugar al tablero de los bosque de los 100 acres. Vale. Ah, y ya está. Así lo sé. Va, da igual. Y ahora voy a... Ahora donde tengo que ir es que no... Ah, vale. Si mal no recuerdo era Zexel, no me hagan mucho caso. Sé que en la organización 13, en su incorporio, tenían una... ¿Cómo decirlo? Acaba con todos los necientes. Tenía una... un libro gigante que te atacaba... No se habla ya. Que te atacaba con él. Para ti. He cambiado un par de comandos también, antes de empezar a grabar. Perfecto. Te tengo ni de coña. Ahí. Vamos a usar un poco el tiro. Quieras que no mola. No, cuesta 600 también. Bueno, ya me he equivocado. Giro. Hostia, este va a explotar. No, no fijas a este. Fija al otro. Contra esto mejor se hace así, porque luego explotan y vamos. Ahora, eso me tenía que pillar de lleno. A lo nivel 17. No me sirve bien, mientras estoy usando eso, perfecto. Manera de los explosivos de las narices. He obtenido paro. No hago el chiste. ¿Otro? Joder. Déjame en paz. Ojo, el final, ¿eh? ¿Y Enzo, dónde estás? Contéstame. Ah. Ahí estás. ¿No te dije que no te alejaras, pequeño? Te mereces nuestra gratitud. Hemos hecho lo que hemos podido para criar a este chico, desde que sus pobres padres faltan. Oh, ¿estás solo, eh? Señor, estoy buscando a un amigo. Es un chico alto, vestido parecido a mí. ¿Lo ha visto? Quizá me cruzara con él en el parterre exterior. Sigue recto por este camino. ¡Gracias! No, gracias a ti por no permitir que le pasase nada a Yenso.
Y bueno, digamos que algo me dice que volveremos a encontrarnos. Has conseguido Finta. Vale, resulta que no era Cesen, sino Cesion, que me acabo de acordar ahora. La finta sirve para colocarte a espaldas de un enemigo. Pulsa cuadrado justo en el momento que tu objetivo iba a atacar para ejecutar una finta. Vale. Que me la tengo que equipar primero, supongo, ¿no? A ver. Comandos. Comando de acción. Ah, no, que es una finta. Vale. ¿Eso es aquí? No. A ver. Tengo que alcanzar a Terra, pero ¿por dónde ha ido Terra? Por ahí he venido. Venimos por aquí abajo. Se ve que sí. Voy a guardar. ¡Terra! ¡Llévame contigo! No puedo, Ben. ¿Por qué no? Es que yo... Cuando de verdad te necesite, Ben, sé que estarás a mi lado. Claro, ¿cómo no iba a estarlo? Eres mi amigo. Sí. Tienes razón. Gracias, Ben. Cuando de verdad te necesite, Ben, sé que estarás a mi lado. Iré a contárselo a Aqua. Yo ahora tengo que ir para allá, ¿no? A ver. Ah, tengo que salir corriendo a por Aqua. Espérate. Este es el de fuerza. Si recupero Nexo, que con la última batalla he perdido bastante. Fuera. Perfecto. Ahí me ha faltado ángulo, las cosas como son. Pilla esa. Yo por lo menos les hago que se bajen. Ah, pues no, no se ha cargado los dos, vale. Pero bueno, mira, pasa de vosotros, ahora, me voy. Cansino. Supongo que ahora tengo que volver a donde me enfrenté al otro, al incorpóreo, sí, al nestiente. Ah, no, no hace falta. Ben, ¿lo has encontrado? Sí, pero se ha ido. Vaya.
Entonces debo irme. Aqua, déjame ir contigo. No, Ben. Obedéceme y vuelve a casa. Oh. ¿Pero por qué no me dejas? Porque no quiero que corras peligro. ¿Lo entiendes? ¿Ya te rindes? Venga, ven. Pensé que eras más fuerte. ¡Ven! ¡Ya casi lo tenías! ¡Sigue así! ¡Alto ahí! ¿Ahora vais juntitos? Ven, ¿ves todas esas mellas y moscas? Cada una demuestra que estás aprendiendo. Te esfuerzas demasiado en mover el cuerpo. Pero debes aprender a dejar que sea el cuerpo lo que te impulse, ¿entiendes? Tiende la mano, blande esta espada. Siempre que poseas los arrestos con este humilde acto de consentimiento, su portador un día acabarás siendo. ¿A qué ha venido eso? ¿Desde cuándo eres tú maestro? Convertirme en maestro de la llave espada es mi único sueño. Ya, pues no eres el único. Lo sé. El tuyo, el mío y el de Ben compartimos el mismo sueño. ¿Esto es tuyo? Lee, no tenemos tiempo para esto. Tranqui, Aisa. Solo será un periquete. ¿Todavía con espadas de juguete? ¡Qué ricura! Mira lo que tengo yo. ¡Tarán! ¿Cómo lo ves? No es para tanto. Va, estás celoso. Soy Lee. ¿Lo captas? ¿Cómo te llamas? Ventus. Vale, Ventus, luchemos. ¿Luchar? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Te da miedo perder? Vamos. Espero que estés listo. Bien, eso ya me gusta más. Te vas a arrepentir. ¡Au! ¿Ya tienes bastante? Porque por mí lo dejamos en empate si quieres. ¿Eh? Vale. Pues para mí que lo único que has sacado de todo esto es una bonita P en la frente de perdedor. Pésimo, patético. ¿Qué? ¿No tendrías que estar dándome ánimos o algo? ¿Decir solo es un mal día o eso te pasa por bajar la guardia? Menudo amigo. ¿Quieres que mienta? ¿Es eso? ¿Ves con lo que me toca apechugar? Espero que no tengas amigos como este. ¿Eh? Lee, tenemos que irnos. Vale. ¿Os vais? Ya nos veremos cuando nos veamos. Somos amigos, después de todo. ¿Lo captas?
Captado, Lee. Ya te vale tanto ir rescatando cachorros abandonados. Me gusta que la gente que conozco se acuerde de mí. En sus recuerdos, podré vivir eternamente. Yo sé que no podré olvidarte. Créeme, lo intento a todas horas. ¿Lo ves? ¡Soy mortal! Eres un plasta. ¿Preparado? Bueno, seguro que tú sí. ¿Sí? Debe ser genial. Saber quiénes son tus amigos. Llama crepitante, llave espada con sobresalientes cualidades en todos los aspectos. Vale, este mundo está completo. Nos hemos encontrado con Lea e Isa, que son Seix y Axel. O sea, el cuerpo perfecto de Seix. Mira, el coliseo olímpico. Hostia, el mundo de Stitch. Y... ¿eso qué es? Vamos a ver qué es esto. Curioso, ahora me da más pena enfrentarme a la organización 13. Después de conocer a sus seres como... ¡Tachán! Portando la máscara de la verde y la esperanza, llega el intrépido defensor y héroe de esta ciudad. ¡Aquí estoy, el Capitán Justicia! ¡Jovencito! ¿Son problemas eso que detectan mis héroes sensores? No tienen más que decirlo y el Capitán Justicia les hará desaparecer. ¿Quién? ¿Yo? Solo intento hacer amigos. Bah, no importa. No dejes que mi magnificencia te avilare. Vamos, sácalo. Y luego acuérdate de votar por el Capitán J. ¿Votar? Oh, esto, da igual. ¿En qué puedo ayudarte? Solo eso me ha traído aquí. Ya sé. Cuéntame algo sobre tu ciudad. ¿Todo está tan animado? ¿Siempre es así? Ya está, nada más. Bueno, las fiestas son por el Festival del Ensueño. Por eso me he encargado de que toda la ciudad esté llena de atracciones. ¿En serio? ¿Qué hay? Tendrás que verlo por ti mismo. No sería de ensueño si te lo contara. Vale, gracias. Y chico, que no se te olvide. El Capitán Justicia es quien ha resuelto todos tus problemas. Justicia se escribe con J. Ah, claro. Lo he pillado, Capitán Justicia. ¡Oh, qué rollo! Ahora no podremos abrir la heladería. ¿Problemas? ¡Ah, el Capitán Justicia al rescate! ¿Así que un festival? Bueno, quizá haga algún nuevo amigo. Ciudad Disney, no castillo. Ciudad. Tutere. ¿Qué pasa aquí? A ver. Vaya, si es el último chico al que he salvado. Me temo que tendrás que ponerte a la cola. Ahora reclama mi atención la catástrofe de mis buenos amigos Juanito, Jaimito y Jorgito. Vamos, yo no lo llamaría catástrofe. Sí, solo intentábamos crear nuestra propia receta de helado. Y hemos tenido un problemilla. Venga, tampoco es para tanto.
Estoy 100% seguro de que habéis sido víctimas de un sabotaje. ¡Anda ya! ¡No te inventes cosas! Sí, es la máquina de hacer helados. El tío Gilito nos la regaló, pero es tan complicada que no somos capaces de hacerla funcionar. Lo sentimos mucho, Reina Mini. Queríamos que fueras la primera en probar nuestro helado especial. Oh, muchachos, sois tan amables por pensar en mí. Lo intentamos. No digáis más, yo me encargo, marchando una buena ración de helado. ¡La vas a liar! ¡No la toques, Pete! ¡El Capitán Justicia! ¡Esta máquina está hecha polvo! ¡Solo necesita un buen mazorro! ¡De eso nada! Oye, ¿me dejáis intentarlo? ¡No! Si el Capitán Justicia no puede arreglarla, tú no podrás hacer nada, chaval. Puede, pero no pasa nada por intentarlo. ¡Eso! ¡Y mejor él que tú! ¡Toma! ¡Son las instrucciones de la máquina! Ay, que esto me guarda minijuego y verás tú cómo va a acabar esto. A ver. Sigue el ritmo de Juanito, Jorgito y Jaimito y lanza las bolas. Vale. Uno. Concentra al máximo, ¿eh? ¡Hala! ¿Y esto qué es? ¡Toma, chicha! Bien, bien. Van a pillar aquí, los cabritos. Ole. ¿Ande vas con tantos metros de lado? ¿Ande vas? Ah. Fantástico, guay. Ya puedes disfrutar con la canción de un mundo pequeño, ¿eh? En el modo experto. ¡Qué bueno! Gracias por invitarme. Creo que es el mejor helado que he comido nunca. Muchas gracias. Oh, esto... Ah, soy Ventus. Con Ben Vale. Pues gracias, Ventus. ¡Así se hace, Ben! ¡Ah, ya veo! Este chisme iba para el otro lado. ¡Se me ocurre una cosa! ¡Podríamos dejar a nuestros clientes que se hicieran su propio sabor de helado! ¡No será con esta máquina! ¡Puede que el chaval la haya hecho funcionar una vez! ¡Pero la porra con la chatarra! ¡Ni se te ocurra, Pete! ¡Está bien, pero el Capitán Justicia volverá! ¿Ese tal Capitán Justicia... decís que se llama Pete? ¡Sí! ¡Es el mayor alborotador de toda la ciudad! Supongo que va por ahí diciendo que es el Capitán Justicia porque quiere ganar el Trofeo del Millón de Sueños. ¿Qué es el Trofeo del Millón de Sueños? Es uno de los acontecimientos del Festival del Ensueño. Todos votan para elegir al ciudadano más ejemplar de la ciudad. Ya veo. A eso se refería con lo de votar. Y el premio por llevarse el trofeo es una pasada. Ah, es más bien algo simbólico. Nada alucinante. El concurso sirve para ayudarnos a apreciar lo mucho que cuidamos unos de otros cada día. Es el espíritu del trofeo. Bueno, no suena nada mal. Lo único que quiere Pete es poner sus sucias manatas sobre el premio. Y sabe de sobra que nadie va a votar por él si se presenta con su verdadero nombre. Pero nadie es tan tonto. ¡Eso! Ojalá alguien se preocupara por mí. Bastante curioso el...
la ciudad. ¿Y ya está? Ah, vale, bien, vale, yo no digo nada. Ya puedes jugar en el tablero de la ciudad Disney, vale. El festival de ensueño encontrarás un montón de divertidas atracciones, busca las puertas de la ciudad y no te olvides de probarlas todas. Vuelve siempre que quieras divertirte. Vale, el próximo planeta, espacio profundo. Pues lo vamos a ir dejando aquí, tras haber pasado por la ciudad de Disney. Así que like favoritos, comentad si os ha gustado y... ¡hasta luego!